Arsenal, con la inyección anímica de dos victorias seguidas en la Copa de la Liga Profesional, afronta este jueves desde las 19:15, hora de la Argentina, una dura visita a Bolívar, en los 3.640 metros de altura de La Paz, el encuentro por el Grupo C de la Copa Sudamericana. El partido se disputa en el Estadio Hernando Siles de La Paz, con el arbitraje del ecuatoriano Franklin Congo, y es televisado por DirecTV Sports e ESPN. Arsenal, dirigido por Sergio Rondina, se revitalizó al vencer a Godoy Cruz en Mendoza y a Racing en el Viaducto. Ahora intentará alcanzar un buen resultado en un difícil ámbito, la altura paceña, un lugar en la cual le costó siempre a los equipos argentinos alcanzar positivos resultados. El grupo lo completan Jorge Wilstermann de Bolivia y Ceará de Brasil. No tiene un claro favorito y solo uno pasará a distancia. Por eso el equipo de Sarandí quiere no caer en su debut en la competencia. Bolívar, dirigido por el español Nacho González, juega esta Sudamericana luego de haber perdido la chance de ingresar a la Copa Libertadores. En la segunda etapa previa de la Libertadores, el equipo paceño eliminó a Montevideo Wanderers de Uruguay, pero en la tercera, la previa a la fase de grupos, quedó en el camino al ser superado por Junior de Colombia. Bolívar, con 34 participaciones en Copa Libertadores y 11 en la Sudamericana, y cuenta con el argentino Leonardo Ramos, ex Nueva Chicago, El Porvenir, General La Madrid, Deportivo Armenio y Atlanta. Las posibles formaciones son las siguientes: Bolívar sale con Javier Rojas, Diego Bejarano, Alberto Huitián, Jairo Quinteros y Roberto Fernández, Alex Granel y Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Hernán Rodríguez y John García. Arsenal con Alejandro Medina, Gastón Benavides, Ignacio Garaglio, Gastón Suso y Lucas Suárez, Maximiliano Rogoski, Leonel Pico, Emiliano Méndez y Nicolás Castro, Lucas Albertengo y Jonathan Candia.